Hola, ¿qué tal? The Last of Us, episodio número 42. Estamos ya en la parte final, en el hospital de los luciérnagas, donde quieren a Ellie para extirparle una parte del cerebro para crear una vacuna contra esta infección, cosa que va a acabar con la vida de Ellie, y no estamos nada de acuerdo, y se lo vamos a dejar bien claro a este hombre para empezar. ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Venga! Vale. Bueno, Cosas, perfecto. Vale, empecemos a pensar cómo hacer las cosas. Allá vamos. Ese sombrerito no te iba a salvar la vida, vale. Y nada, ahora tendremos que buscar el quirófano donde tienen retenida a Ellie. Cuidado, cuidado. Ahora ese Mangarrián ya sabe dónde estoy. ¿Dónde sea? No sé cuántos habrá. ¡Sómate! Claro, me da miedo que aparezca otro por la derecha. Vale, ese no tiene intención de aparecer más. Ahora. No. No me vas a dar. Está el muro. ¡Imbécil! ¿Por qué no saltas por este muro? ¿Dónde estoy? Si al final te la voy a jugar, lo sabes. No entiendo a qué viene tanto. Te voy a dar en el pie y vas a... ¡Qué grande! Con un tiro en el pie. Quería dar en el pie y luego atacarle cuerpo a cuerpo, pero voy a con el pie a servido. Ya está. Bueno, ya estamos. Encima he recuperado balas. Y ahora a ver dónde está ese quirófano, o bueno, donde quiera que esté Ellie. Botellita, que igual nos viene bien. Rápido, rápido, ahora. ¡Qué bien, gracias! Que se me ha puesto a gobo. De hecho, ha apuntado y ha aparecido la mira justo en la cabeza del enemigo. Cosa que, por supuesto, ha sido coincidencia, nada más. Ya sabéis que yo autopuntados y mariconadas de esas... ¡No, gracias! Que no sé si tiene el juego, ¿eh? Espero que no. Claro que eso es mucho esperar. ¡Oh! Ese tenía un fusil... ¿Soy yo o tenía un fusil de asalto? ¡A que nunca te habían quemado! ¡Es un fusil! ¡Arma nueva! ¡Arma nueva a estas alturas! Ahí está. Fusil de asalto. Esta no aparecía en la lista de mejoras. Claro, será porque como es la reta final ya no va a haber mesa de trabajo. Por tanto, bueno, no debería aparecer en la lista. También como para sorprender un poco al jugador, ¿no? Que ya no se esperaba nada nuevo. Era raro, ¿no? Que no hubiera ningún tipo de arma de este tipo. O sea, con mucha cadencia de disparo. Eran todas de disparo único. Y ocupará puesto de arma larga. Lógicamente, ahí está. De momento no nos han tocado. Y ya he matado a unos 5 así. Lo cual no es sencillo. Al menos en difícil. Y veo que hay soldados también, porque bueno, ese hombre ataviado con trajes, casco, chaleco antibala, fusil de asalto, pues no parecía un enfermero, desde luego. Por aquí hay mucha luz, imagino que será por aquí. Sí, bueno, sí, digo yo. ¿Qué es eso? Ah, bueno, vitaminas ya. Tengo 10 ahora, creo, eso es. Tengo 10 y nada. Absolutamente no voy a llegar a 100, ¿no? Porque esto, como siempre digo, no me interesa. Aunque bueno, si llego a 25, pues igual hago lo de mejorar la velocidad de fabricación. Pues bueno, porque a 100 no creo que vaya a llegar, ¿no? Bueno, estamos en un hospital. ¿Qué pasa, colega?
A ver, ¿cómo lo hacemos? Mierda, mierda. ¡Fuck! La puerta, ¿dónde está? Ahí, vale. Tómatelo con calma, vuelve atrás, piensa, coge. Voy a intentar cambiar de lugar. Bueno, es que 10 balas con esta es como si me toco los pies. Aunque de una a la cabeza matará. Ese pasillo del fondo es el mismo, parece ser, que daba al otro lado. De ser así, será un lugar interesante para apostarse. A ver, algo por aquí. Nada. No, no parece que sea. Esa luz, no sé si es del pasillo, es una puerta. No, 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 es el pasillo, se puede ver entero, perfecto. Vale, aquí tengo cobertura. Y aquí tengo disparo. ¡No! ¡Se han movido! Se han movido, vale. Estaban aquí, creo que estaban aquí, ¿eh? Voy a hacer uso de... No veo a nadie, había menos dos, creo. ¿Dónde están? ¡Ah! ¡No me han visto! ¡Joder! ¡Joder! ¿Cuántos hay? Y todos con casco, mamones. ¡Oh, oh! Ahora sí me han visto. ¿Ha caído? Bien, bien, bien. No tenía casco ese. Venga, seguimos. Con calma la cabeza. ¡No! ¡Le he dado a la pared! ¡Le he dado a la pared! Ahí el ángulo me ha jugado una mala pasada. Otro con ametralladora. Me ha dado un poquito, pero poco. Primera vez que me dan en todo el combate. ¡Vamos! Es hora de probarte. Queda por lo menos uno más. Y espero que sea el último. ¿Qué pasa, colega? ¡Ah! ¡No! ¡Mamón! ¡Hay otro más ahí atrás! ¡Hay otro más! Voy a morir porque soy imbécil. Bien, tengo esto. ¿Cómo odio llevar un combate tan bien y estropearlo de esta forma? Y me ha pasado mucho la parte final del juego. ¡Venga, hombre, no caes! ¡Vaya mierda de arma! Yo diría que le he dado con las 10 balas y ha caído con la última. ¡Jo, qué mal lo he hecho, de verdad! Me da mucha rabia, ¿eh? Porque me encanta eso de pensar los combates. Pero es que al final, un error tonto pensando que era el último, que ni mucho menos lo era. Alguien ha acertado y alguien ha fallado. Y me temo que el que has fallado ha sido tú. Creo que uno de estos tenía ametralladora, sí, ¿no? Este de aquí, creo. Ese de ahí creo que tenía ametralladora. Me queda una bala. Uf, qué mal. La 9 milímetros, ¿cómo anda? Tengo la recortada. Es caro, es verdad, no me acordaba de ella. Bueno, llevamos ya igual casi 10 minutos con este combate. Que ya sé que igual es normal o con el modo escucha se hubiera podido pasar en 3, pero me da igual. Así me parece súper disfrutable el juego. Pena de ese fallo final que he tenido. Bueno, final. No sé si he acabado el combate. Yo diría que sí, ¿no? Zona de cuarentena. Sí. No tiene... Joder, si tenía ametralladora. Ninguno tiene balas. ¡Ah! A ver si puedo investigar esto libremente. Bueno, tranquilamente, más que libremente. Espérate, espérate. No te precipites, mira por la esquina. Asegúrate de que no hay nadie. Vale. Dime que tienes algo aquí. Nada, mira, ahí hay vitaminas y... Y vida. Sí, un poco de vida. Vale. Bastante vida, de hecho. Para ser un bote de esos me ha dado más de lo normal. Puedo hacer una... Uf. Voy a pensármelo bien. No quiero malgastar recursos. Con el lanzallamas desde aquí poco hacemos. Vale.
Esto es una sala de espera, no debería haber nada aquí. Parece que nos hemos pasado esta zona. Parece. A ver qué hay aquí. Mira qué bien. Cinta llena. Puedo crearme... Siempre me equivoco. A ver si puedo... Eso es, mejorar esto. Ah, no, no. Lo que me falta es el arma cuerpo a cuerpo. Vale. Me puedo hacer... Una daga, es que las dagas, francamente, con él me gustaban, pero con Joel... Claro, igual has hecho de menos luego. Bueno, no se puede tener todo. Así de simple. Tienes que pensarte bien las cosas en este juego. Vale, parece que sí, ¿no? Voy a investigar esto. Nada por aquí, zona de cuarentena. Vale. Podemos darnos por satisfecho. Hemos estado más de 10 minutos con este combate, pero creo que ha merecido la pena. A mí personalmente me ha encantado. Y sí, ya sé, repito, seguramente es normal, se hubiera podido pasar en pim pam pum, pero a mí francamente eso no me va. Me encanta disfrutar así de los combates, con paciencia, aunque al final puedas fallar, como ha sido mi caso. Pero bueno, tener esa satisfacción al final de un combate, de que bueno, has pensado algo, lo has llevado a cabo y más o menos te ha salido bien. Eso a mí personalmente me parece más importante que el hecho de tener puntería, por ejemplo. Y claro, yo no la tengo. No me gusta esa luz, aunque no se mueve. Imagino que será un foco. Ladrillo por aquí. A ver. Explosivos ahí a la izquierda. Ahí. Joder, qué oscuro, Dios. A ver. Voy a seguir guardando. Vale, son focos colocados estratégicamente. Imagino que indicarán el camino. Vale. Al ala oeste vamos del hospital. A ver con qué nos encontramos. Balas no tengo porque los enemigos no han dejado ninguna. Nada, esta es la misma sala de la que estaba antes, vale. Pues... estamos... ojito, malamente. Estamos malamente. Tengo el maravilloso arco. Esto aquí igual indica que ahora van a venir desde el fondo enemigos. Muy típico de Uncharted, por ejemplo. Y de lo que no es Uncharted. ¡No! ¿Qué hacéis? He improvisado de una forma... ¡No! ¡Joder! Vale, ahora es el momento. Por algo lo decía. Por algo decía que hay que guardar. Porque ahora lo que os espera es, señores, esto. ¡Venga! Por algo decía que es importante guardar los recursos y crear las cosas cuando sea necesario, no por impulsos. ¡Uf! Madre mía, al final con el lanzallamas solo he matado a uno y he gastado la mitad de la gasolina que tenía. Bueno, combustible o como vaya esta. ¡Mira qué bien! 30 y más explosivos. ¡Uf! Y alcohol, ¡jo, qué bien! ¡Qué bien! Puedo crearme esto. Voy a guardar, voy a seguir mi propio ejemplo. Y ahora tengo 30 de la ametralladora, que me ha parecido un poco... Pero bueno, el fusil de asalto se llama en este juego. Como veis, las armas no tienen nombres reales, son genéricos. Biohazard waste. Vale, ¡ey! Cuidado. Vale. ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Venga, venga, no, no, no. ¿Ha caído ya? ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado el mamón de él! Por ahí venían.
Por las escaleras. Por las escaleras. Imagino que será por ahí ahora, para subir o bajar a algún lugar. Un poco de vida de estos no me vendría mal. Tengo llena la cinta, que me sirve sobre todo para el tema de mejorar el arma cuerpo a cuerpo. Pero no tengo ninguna aquí. Claro, aquí la gente está armada de verdad, no con tuberías, al menos la mayoría. ¡Ah! Bien, más balas. Solo puedo llevar 30 al parecer. Antes de pasar por aquí, que tiene pinta de ser el camino, voy a ver esta salida de incendios. Botella. Bueno, tengo ya un ladrillo, creo. Vale. Vale. Vitaminas. Joder. Claro, igual el juego pensaba que yo tenía que estar mirando hacia aquí, pero no. Así que bueno, me ha pillado por sorpresa. Vamos a las escaleritas. Mierda. Ahí. Vale. Los quirófanos en los hospitales suelen estar en la parte de abajo, ¿no? Lo digo como si lo supiera, no tengo ni puñetera idea. Pero usando la lógica, deberían estar abajo. Pero la lógica no se usa en The Last of Us. No sé. Vamos para arriba. A ver qué nos depara este maldito hospital. Y lo veremos en el episodio número 43. ¡Hasta luego! Es nuestro futuro.